¡Hola, Arnold! ¿Estás esperando a alguien? Entonces será mejor que no te distraigas. Probablemente sean vendedores o, peor aún, cultos. Ten cuidado, los cultistas pueden parecer inofensivos hasta que terminas dándoles todo lo que tienes. Los líderes de las sectas tienen fortunas gigantescas gracias a personas como tú. ¿En qué piensas, Arnold? ¿Quieres iniciar una secta tú mismo? ¿Y luego la gente te traerá todo lo que poseen? Konohana es un culto a la lectura de los pies. En un momento, la secta tuvo 30.000 miembros y su fundador, Hogen Fukunaga, podía permitirse el lujo de cobrar $900 por sesión. Sin embargo, más tarde lo encerraron en la cárcel. Arnold, ¿realmente crees que la gente te adorará así como así? Una secta necesita un líder brillante y carismático. También necesitas tener una gran idea principal. Aislar a los miembros de la secta de sus seres queridos. Intimidarles con un apocalipsis. Y en general, prometerles la bienaventuranza eterna después de morir. ¿Le estás prometiendo a cada miembro de tu culto un donut ahora y luego un sinfín de donuts después de morir? Bueno, por supuesto que alguien podría caer en la trampa. El número total de seguidores de sectas en todo el mundo es nada menos que 100 millones de personas. Es decir, uno de cada 40 adultos. Si tu empresa emplea más de 40 personas, es probable que una de ellas pertenezca a alguna especie de secta. Parece que has identificado mal a tu público objetivo. ¿Qué puede aportarte una persona sin hogar? Ni dinero, ni posesiones. Ni siquiera tiene una familia de quien tomar algo. Quizás solo su ropa, pero no estoy seguro de que la quieras. Sí, eso es correcto. En los países del tercer mundo, las sectas suelen apuntar a los segmentos pobres y oprimidos de la sociedad. Mientras que en los países occidentales intentan atraer más a los miembros de la clase media y alta. ¡Wow, Arnold! ¡Lo lograste! ¡Esta gente te adora! Casi parece demasiado. Quizá lo hayas llevado demasiado lejos. Oh, se me olvidó decirte, Arnold. Al final, casi todos los líderes de sectas tienen un final trágico.